Piasclevine 300, caja con 30 cápsulas. Retrasa la progresión de la OA, reduciendo el dolor y mejorando la movilidad. La vida no es esperar a que pase la tormenta, es aprender a vivir bajo la lluvia. Reciban un cordial saludo de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología, esperando que se encuentren bien tanto ustedes, doctores, personal de la salud, como sus familias. En la FEMECOT, una de sus principales funciones es de mantener la educación médica continua en nuestra especialidad, por lo que nos dimos a la tarea de organizar esta actividad científica y académica, que es nuestro primer Congreso Internacional Virtual FEMECOT 2020. Estamos atravesando por una crisis mundial debido a la pandemia del COVID-19, pero que también debemos de aprovechar las oportunidades que esto nos da y consideramos que es momento de innovar en este tipo de actividades y la FEMECOT, como la representación nacional de la ortopedia y traumatología, se da la tarea de organizar este primer Congreso Internacional Virtual FEMECOT 2020. Tendremos 141 profesores nacionales e internacionales, 47 módulos, 3 conferencias magistrales, discusión de casos clínicos, mesas redondas, presentación de trabajos libres, etc. La FEMECOT les da la bienvenida a toda la comunidad de ortopedistas y traumatólogos de nuestro país y también a nuestros amigos de 15 países que nos están acompañando a esta fiesta académica y científica, y que aprovechemos la experiencia de todos nuestros profesores nacionales e internacionales. Bienvenidos a este primer Congreso Virtual FEMECOT 2020. Esperamos que cumpla con sus expectativas durante los 15 días que estará disponible nuestro evento, y recordarles que todos somos FEMECOT. Muchas gracias. Hello, I am Dr. Mark R. Hutchinson from the University of Illinois at Chicago, and for the next 10 minutes, I'm going to share with you some thoughts on treating meniscus pathology and challenge the question of how far has the pendulum swung, specifically regarding the newest repair techniques and when we should be addressing degenerative meniscus pathology. I have no personal corporate disclosures. A formal report is available on the AAOS website. And so what do we know foundationally? Well, the meniscus is type 1 fibrocartilage. It has a relatively low water content, and it gets most of its nutrition through diffusion as well as peripheral circulation. Form does follow function. It's a web-shaped structure that provides a bit of a secondary stabilizer to anterior-posterior translation. The superficial random collagen structures resist shear stresses, and the radial tie fibers maintain attachment to the vascular periphery. The circumferential collagen fibers resist hoop stresses, and their roots provide anchor to the circumferential fibers. The lateral meniscus is more mobile than the medial side. The meniscus is very important to share the load transfer from the tibia to the femur. An intact compared to absent meniscus
changes the contact surface area by 10 times and triples the focal pressure load. The circulation certainly is important as it primarily comes from the periphery, which is a great reminder for us all, and that is you have to have the vascularity for it to be repairable. Originally thought to be a vestigial structure, clearly the first foundational challenge was that is not true. The meniscus is a very important structure. The absence of the meniscus leads to degenerative changes. This led to a practice change of saving the meniscus. Interestingly, this study, Aaron Kreitch, shows us a variety of the important factors of meniscus repair. The success rate with stabilization is well into 80 to 90%. Without a stable knee, has a significantly higher whether it's a simple tear versus a complex tear is going to make a direct relationship in terms of its success and healing. Clearly, the whole goal is to save the meniscus at all possible. We have all been practicing that, but now with two new issues, what is repairable? So classically, it was the peripheral vertical tear, but should we be repairing horizontal cleavage and radial tears? Here, there's a couple of studies, mostly in cadaver work, that have shown us that at time zero, radial repairs actually have significant improvement in the contact forces and improved joint mechanics, assuming that the radial repair. Similarly, horizontal meniscus repairs, which is something historically we would have simply debrided, have a significant improvement in terms of the contact forces of repairing that meniscus compared to actually doing a complete resection. Meniscus root tears have been increasingly recognized and extremely important for us to identify and repair. Losing a root dysfunctions the knee nearly completely, and a loss of complete function increases the risk of arthrosis. Meniscus root repairs decrease the risk of arthritis by 82%, had no degenerative changes at 3 years. So looking for those meniscus root repairs are going to be very important, or looking for the potential of that. Now, why do we get degenerative joint disease? And I would suggest to you that part of it is potentially iatrogenic damage. Here you can see a classic ACL footprint, and you can see the proximity to the anterior medial root, the anterior lateral root, and then posteriorly its proximity to the PCL. Therefore, doing PCL reconstructions, ACL reconstructions, or tibial rotting always have a potential of damaging the roots. We did an original study that showed this in ACLs. Leprod and colleagues have actually shown similar findings in PCL and IM rotting, that they approach the center of the meniscus root with all of these techniques, and damaging the root leads to meniscus dysfunction and then potential degenerative changes. So addressing safe approaches is going to be important, and making sure that when a meniscus root injury occurs, it's identified and treated. Foundationally, the next question deals with degenerative meniscus tears. And where do you sit on the pendulum for treating degenerative meniscus tears? Historically, I think it's something commonly as orthopedic surgeons that we would find a degenerative tear, we would do an arthroscope, clean it up, and it seemed like that was the appropriate thing to do. But the prevalence of meniscus pathology by MRI scan, degenerative types of tears, increases significantly with age, so from 50 to 59, maybe 20 to 25%, all the way up to 50%, asymptomatic even in aged populations. So should we actually be doing meniscus debridements on every one of these that we find? And this was actually the original trigger study by Mosley in 2002, who did 180 patients, a randomized control trial that included a placebo, lavage, and debridement. And what they basically found with degenerative tears in the face of osteoarthritis, that they could not identify which patients had the surgeries or did not have the surgeries in terms of their functional outcome. Dr. Kirkley further found in 2008 similar findings, suggesting that patients with moderate to severe degenerative changes couldn't tell the difference if you had just physical therapy or arthroscopic debridement. These landmark articles were followed up by others that clearly changed our direction in treatment of degenerative meniscus pathology. Most of us would still treat a degenerative meniscus tear that has mechanical locking or catching with arthroscopy. However, most of these papers have now
educated us that our first line of treatment for degenerative meniscus tears probably should be conservative because they can respond just as well to physical therapy and alternative treatments. More and more studies have looked at the similar findings, and they've actually become more aggressive, even looking at as far as looking at patients with a mechanical pathology, suggesting that perhaps even those do not have significant benefit, with suggesting doing an arthroscope first for degenerative meniscus pathology. We have to look at each of those articles very carefully because some of them have pros and cons in terms of the quality of the study. What are the inclusion criteria? What are the definitions of mechanical pathology? What's the normal natural history? What was the conversion rate of each of the study from non-op to surgery? And what's the risk of doing surgery compared to the alternative? So is there anything that we can turn to in terms of giving us better advice regarding our treatment of degenerative meniscus pathology? The 2016 ESCA Meniscus Consensus Conference did come together looking at exactly that question. And pretty much what they found is first try non-operative treatment. So most degenerative meniscus pathologies, mild to moderate to severe degenerative changes on x-rays, first choice of treatment should be non-operative for at least 3 months. If that fails, then consider surgical intervention, possible debridement. So with that, should we not ever do arthroscopy for degenerative meniscus tear? Well, that's absolutely not true. And I think most good orthopedic surgeons and arthroscopists recognize that we should not throw out the baby with the bathwater just by these studies. Surgery clearly can be successful. And this study by Lamplot and Thorland both showed in systematic reviews and comparative studies of prospective cohorts that arthroscopy, when conservative treatment has been attempted, can be very beneficial for long-term treatment and pain relief and patient-reported outcomes in patients with degenerative meniscus pathology. So in conclusion, a brief summary of the updates in meniscus is: what do we know? The meniscus is an essential structure for load sharing and therefore preventing arthritis. Saving and repairing the functional meniscus is absolutely essential. Removing non-functional muscle meniscus, like a small flap, has no real effect on the outcome and may make somebody feel better quicker and avoid the mechanical damage that could occur. In general, though, at the time of a debridement, you must leave the functional remnant of the meniscus. A non-surgical trial should be the first line of treatment of non-mechanical degenerative meniscus tears with associated DJD. Addressing meniscus pathology is still debated, but appropriate. Meniscus restoration tools such as mesenchymal stem cells, scaffolds, are supported by low-quality evidence, and meniscus transplants appear to be effective in select populations. Thank you so much for your attention. Muy buenas tardes, amigos de FEMECOT. Les habla el Dr. Carlos Alvarado Jaico desde Lima, Perú. Muchísimas gracias a la Junta Directiva por esta cordial invitación, en especial al Dr. Sergio Quintero. El tema que voy a presentar es correlación en 200 artroscopías entre mecanismo y zona de lesiones de rodilla en futbolistas. No tengo conflicto de interés con ninguna empresa. Hablar de fútbol es hablar de lesiones, principalmente de rodilla. El avance científico, el aumento de velocidad, el gran estado físico de los jugadores. Ahora los controlamos con drones, con chips, etc. Pero las lesiones continúan y continuarán. Lesiones encontramos meniscos, ligamentos, cartílagos, mixtas. Vemos arriba a Paolo Guerrero, que es fauleado en Brasil y le ocasionan una ruptura del cruzado anterior. Lo hemos perdido justo comenzando la eliminatoria. Y abajo a Falcao, el 9 de Colombia, vean, le lleva la rodilla hacia adentro y le ocasionan otra ruptura del ligamento cruzado anterior. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Biomecánicamente, una fuerza de solo 200 newtons de afuera hacia adentro de la rodilla ocasiona una tensión del colateral externo de 1350 newtons,
una fuerza del tendón patelar de 2100, pero en la zona medial ocasiona grandísima fuerza de 4350 newton, y esto explica por qué ese valgo puede producir lesiones tan graves de rodilla. Vean el video de abajo. Muestra la flexión de la rodilla donde están activándose todos los músculos flexores, luego los extensores. Pero hay un punto cero, un punto crítico, en que uno se relaja y el otro comienza su acción, que es en el lado derecho. No ven la masa muscular en esa foto. ¿Qué es lo que está pasando? Está funcionando solamente los ligamentos, están protegiendo a la rodilla. Es lo que sucede en el consultorio. Le decimos al paciente, relájese para poder examinar los ligamentos. En contracción muscular no lo podemos hacer. Entonces, ese es el punto crítico que en la foto de arriba ven que justo lo faulean a Falcao y le ocasionan una ruptura del LCA. Busqué trabajos, no pude encontrar parecidos al mío. Este es el que más se acerca. El doctor Codecillo de España, publicado en la revista de cirugía española en julio del 2009. Relaciona el mecanismo de lesión y lesiones asociadas a rupturas del cruzado anterior. Estudia 45 pacientes y dos fuerzas, por estrés en valgo y varo forzado, todos evaluados por artroscopía, y identifica 24 pacientes con lesiones subcondrales en el grupo de lesiones por fuerza en valgo y dos por fuerza en varo. Significado estadístico lo tiene. El objetivo de este trabajo, pues, es este estudio de correlacionar cinco mecanismos de lesión con lesiones ligamentarias, meniscales y condrales en 200 futbolistas. El material y métodos, un tiempo de estudio de 5 años, tomé 200 pacientes con criterio de inclusión, todos mientras juegan al fútbol, de mediana y alta performance, una media de 28 años. Al paciente en la anamnesis le describió su mecanismo de lesión luego de fotos y videos, todos con resonancia y artroscopía. Los resultados son presentados en cuadros, gráficas y con conclusiones. Criterio de inclusión, todos varones en esas edades, lesionados en el juego, con cinco mecanismos de lesión. Fuerza en valgo, rotación externa más valgo, fuerza anterior y fuerza en varo. El criterio de exclusión, todas las lesiones previas, fracturas, cirugías previas, artritis, enfermedades de rodilla, uso de drogas, tabaco, índice de masa corporal mayor de 30 y desviaciones de eje. Rotación externa, un mecanismo de lesión, el pie gira hacia afuera y la rodilla en extensión. El valgo forzado, la rodilla es extendida en extensión, es llevada hacia adentro. Rotación externa más valgo forzado, el pie gira hacia afuera y la rodilla es empujada hacia adentro. Fuerza anterior, la rodilla es empujada hacia atrás. Varo forzado, la rodilla en extensión es empujada hacia afuera. Gráfica de resultados son las siguientes. Clasificación de meniscos, conocemos el cuerno anterior al cuerno posterior, en el medio del cuerpo con dos zonas intermedias y arriba el asa de balde. Lesiones meniscales, el menisco medial fue el que obtuvo el primer lugar con 76% de los casos, le sigue el menisco lateral con 21% y ambos meniscos 3%. En rotación externa hubieron 46 casos, son 23% de lesiones meniscales y vemos un patrón que va a continuar en varios mecanismos de lesión de izquierda a derecha. Vemos que del cuerno anterior al cuerno posterior aumentan notablemente hacia el cuerno posterior el número de lesiones y en asa de balde en este caso solamente 6 casos. Rotación externa más valgo, también se sigue el mismo patrón. Cuando nos vamos hacia atrás del menisco, las lesiones aumentan notablemente. Acá hay 113 casos, el 56% de lesiones meniscales con este mecanismo de rotación externa más valgo y 15 asas de balde. Valgo forzado, solamente 13 casos, estadística baja, que lesionan el menisco entre el cuerpo, el cuerno posterior, un asa de balde. El varo forzado algo parecido, un bajo número de lesionados, solamente 11 casos, también con un patrón un poco más hacia el cuerno posterior. Fuerza anterior, también un patrón parecido, solamente 19 casos y 2 asas de balde. Seguimos con los gráficos.
lesiones por rotación externa. Vemos primero las lesiones meniscales, que da el 23% en rotaciones externas, 2 de cartílago y 18 de cruzado anterior, 14 totales, 4 parciales y 6 ligamentos colateral medial. Más largo, aquí tenemos mucho, 112 meniscos, 56%, 14 lesiones de cartílago, 40 cruzados, 35 totales, 21 colateral medial y 2 leves de colateral lateral. Lesiones por fuerza anterior, encontramos 20 meniscos, 2 cartílagos y 1 cruzado anterior es bajo. Forzado también, solamente encontramos 11 meniscos, 1 cartílago y 3 colateral lateral por ese mecanismo de lesión que fueron felizmente leves. Luego forzado también encontramos 13 lesiones de meniscos, 6 de cartílago, 1 de cruzado y 6 colateral medial. Gráficos por ligamento. El gráfico de ligamento cruzado anterior. Encontramos en rotación externa 18 casos y 40 en rotación externa más valgo. Y vemos que los dos ocupan casi la mayoría de lesiones de ligamento cruzado anterior en comparación a los otros mecanismos de fuerza de lesión. Conclusiones. En rotación externa más valgo causa la mayoría de lesiones de los pacientes en 42.5%, 112 lesiones meniscales, 53%, LSA 40 pacientes, el 20% y condrales 8.5%. Rotación externa, 23% de meniscos, 9% de ligamentos cruzados. Pero si juntamos ambas, vemos que son la principal causa de lesión del área posterior del menisco. 79% cruzados, 29% y lesiones condrales 13.5%. Prevención, buena salud física, mental, buen estado nutricional, exámenes médicos completos, no drogas, alcohol, tabaco, entrenamiento adecuado, uso de isokinética, las máquinas inerciales, RCP que están de moda y retorno al deporte cuando estén completamente recuperados. FIFA ha hecho este programa FIFA Mark 11 donde previenen las lesiones de rodillas hasta el 44% de los casos. Finalmente, un recordatorio de un partido de fútbol entre México y resto de América, fue hecho en Cancún, en el Congreso AMECRA 2008, que fue presidente el doctor Felipe Cámara, que lo vemos en la foto de abajo, de camisa celeste, y vemos a la derecha el segundo, el doctor Radiche de Chile, presidente de SLAR también más adelante, y actual médico de la selección de Chile, el doctor Pienove, presidente de SLAR en ese momento, luego a la izquierda seguimos el doctor Tenari de Argentina, que ha sido presidente también de la ATO, el doctor Moisés Cohen, que ha sido presidente ISACOS, y nuestro gran amigo, que es historia en México, Mario Castellano. Hermanos mexicanos, Raúl Jiménez, el mejor jugador de México en este momento, con Paolo Guerrero, el de Perú. Muy cordialmente invitados para que vayan a conocer Cusco y Machu Picchu, les encantará. Les agradezco la invitación al Comité Científico de FEMECOT y al doctor Roberto Leal la invitación para participar en este primer congreso virtual. Una alineación normal de la extremidad inferior y la integridad de los meniscos son factores determinantes para una adecuada transmisión de la carga a través de la rodilla. La mala alineación en el plano coronal, ya sea de genu varo o genu valgo, contribuyen a una sobrecarga unicompartimental de la misma rodilla. Históricamente sabemos que la mayoría de las alteraciones de deformidad en el plano coronal involucran al genu varo. Se dice que más del 30% de la población masculina lo padece y más del 15% de la población femenina también lo padece, pero no reciben un tratamiento adecuado o de manera temprana. La pérdida de tejido meniscal altera la función y la estabilidad del compartimento afectado. De manera similar, una mala alineación en varo o valgo contribuye a una sobrecarga. Debido a que una patología meniscal comúnmente está relacionada a una mala alineación, debemos de hacer una adecuada valoración de ambos aspectos. En el compartimento medial es de mucha importancia el grado de mala alineación en varo. El deterioro del compartimento medial aumenta de manera significativa en rodillas con varo mayor a 5 grados. En pacientes con meniscectomías parciales o totales, la transmisión de la carga y el incremento del CAM o el aumento de la carga del espacio medio al lateral a través del platillo tibial aumenta de manera significativa. Tenemos un círculo vicioso en el cual el deterioro del menisco lleva al varo
y el varo lleva al deterioro del menisco. En una rodilla con alineación normal, la transmisión de la carga del compartimento medial es de aproximadamente el 60% y un 40% al compartimento lateral. Baratz y colaboradores determinaron que en los pacientes posoperados de meniscectomía total aumentaba la fuerza de compresión en la superficie de contacto femorotibial hasta un 235%. También encontraron que los pacientes posoperados de meniscectomía aumentaba su riesgo de desarrollar osteoartrosis unicompartimental de rodilla hasta 14 veces más. De manera simultánea sabemos que una adecuada alineación permite la cicatrización de la reparación meniscal. Por lo tanto, debemos de evaluar la progresión de la deformidad que es directamente proporcional a la cantidad de menisco resecado y no tanto directamente proporcional a la alineación preoperatoria. Por lo tanto, es imperativo evaluar y determinar la cantidad de menisco a resecar cuando éste no sea posible reparar. La anatomía del menisco medial. Tenemos que mide 3 centímetros de ancho por 4 a 5 centímetros de longitud. Está compuesto en el 70% de agua y 30% de matriz orgánica. Esa matriz orgánica está compuesta por, en su mayoría, colágeno, proteoglicanos y elastina. Su irrigación está dada por el plexo vascular parameniscal y nos ayuda para determinar las zonas roja-roja, roja-blanca y blanca-blanca, que nos dan un pronóstico para la reparación y la cicatrización del menisco. Sus funciones biomecánicas son de distribución de la carga, absorción del impacto, estabilidad, lubricación de la rodilla y la propiocepción. Cuando la rodilla recibe carga, el menisco se somete a fuerzas de tensión, fuerzas de compresión y de cizallamiento. En ausencia del menisco medial, disminuye el contacto tibiofemoral de un 50 a un 70%, lo que ocasiona un aumento en los puntos de presión. En la evaluación clínica de nuestro paciente, debemos de interrogar sobre los síntomas, el dolor, determinar si está en la línea articular, si existen síntomas mecánicos de bloqueo, de chasquido, derrame articular, explorar el rango de movimiento, dolor en línea articular, realizar las maniobras especiales para menisco como Apley, McMurray o Desali. En los estudios de gabinete debemos de evaluar los cambios post-meniscectomía o los cambios de degeneración meniscal, como es la disminución del espacio articular, la esclerosis del hueso subcondral, el aplanamiento del cóndilo femoral medial o la presencia de osteofitos. En la evaluación preoperatoria de nuestro paciente es importante determinar si esta lesión es degenerativa por edad, por inestabilidad crónica de la rodilla o por una mala alineación. Existe el consenso de que las lesiones meniscales degenerativas requieren tratamiento en pacientes activos, aunque algunos autores sugieren que la lesión meniscal degenerativa es un signo temprano de osteoartrosis de rodilla. En una rodilla con lesión meniscal sintomática, con signos de lesión de cartílago y una mala alineación, está bien indicada la reparación meniscal, la meniscectomía parcial acompañada de la osteotomía de realineación. En una lesión traumática con una rodilla normalmente alineada, sin signos de degeneración meniscal o signos de artrosis de rodilla, la reparación artroscópica únicamente sigue siendo el estándar de oro. La técnica a utilizar. Esa se determina dependiendo del tipo de ruptura, ya sea con técnica todo dentro, fuera dentro o dentro fuera. La deformidad de varo nos condiciona una artrosis del compartimento medial, una degeneración meniscal y una mayor probabilidad de sufrir lesión aguda o traumática del menisco. Por lo tanto, requiere un tratamiento mediante osteotomía tibial alta. La osteotomía es un procedimiento bien documentado para cambiar la transmisión de la carga, con resultados favorables en individuos con moderada o con alta actividad física. Las indicaciones para la osteotomía tibial: paciente menor de 65 años de edad o
altamente activo, artrosis aislada del compartimento medial, un adecuado rango de movimiento, que no tengan inestabilidad ligamentaria medio lateral, que no tengan obesidad, que tengan un varo mayor a 5 grados o un varo mayor a 2 grados pero con síntomas. Y es crucial identificar las contraindicaciones o los factores que nos podrían dar un resultado negativo en nuestro paciente, como lo es un paciente añoso, un paciente senil, un paciente con artrosis del compartimento medial severo, artrosis tricompartimental, rango de movimiento muy reducido, a menos de 120 grados, contractura en flexión mayor a 5 grados y una obesidad mórbida. Los tipos de osteotomía: de apertura medial en cuña, de cierre lateral en cuña, osteotomía de maquette, de chevron y osteotomía de distracción. Yo en lo personal, la única osteotomía que realizo hoy en día es la de apertura medial en cuña. La osteotomía medial de apertura es la más utilizada hoy en día, puesto que conserva tejido óseo, no hay implantes articulares, corrige el defecto de alineación y cambia el eje, permite más actividad física, en artrosis leve a moderada con una larga durabilidad, permite retrasar la llegada a una artroplastía. Y la única desventaja que encontramos es que se requiere de injerto óseo y existe el riesgo de colapso de este mismo injerto que nos llevaría a una pérdida de la corrección. Para la planeación preoperatoria se recomienda contar con telemetría de ser posible, si no es posible radiografías con carga AP de ambas rodillas para determinar el eje mecánico o el eje anatómico, las proyecciones tradicionales de rodilla, AP, proyección de Rosenberg, las laterales y axiales de rótula. La resonancia magnética actualmente algo controversial, aunque yo de manera común la solicito en más del 90% de los pacientes. Tenemos que determinar la línea de carga o el eje mecánico que pasa discretamente lateral a la espina lateral en el eje mecánico de 3 a 5 grados de valgo, localizando el 62% del ancho de la meseta tibial, después determinar el ángulo alfa y así el punto de inicio de la osteotomía 4 centímetros aproximadamente debajo de la línea articular. Recordar que en la mayoría de los casos o siempre, este procedimiento va acompañado de una artroscopía primero para identificar la lesión meniscal y tratar de hacer la reparación. Siempre que sea posible, reparar. Algunos casos recientes. Es muy importante identificar los pacientes con desprendimiento de la raíz posterior, puesto que progresan rápidamente a la artrosis severa. Aunque con frecuencia se acompañan de extrusión del menisco, que no siempre tiene una relación con el grado de varo, pero se dice que un varo mayor a 4 grados aumenta de manera significativa el riesgo de lesión de la raíz posterior del menisco medial. Conclusión: preservar siempre el menisco, realizar la reparación meniscal por artroscopía con la corrección de una mala alineación es esencial para prolongar la vida de la rodilla, y la osteotomía tibial alta de apertura es un procedimiento seguro con una curva de aprendizaje relativamente corta. Muchas gracias. Buenos días, soy el doctor Rodrigo Benavente Fuentes, cirujano ortopedista aquí en la ciudad de San Luis Potosí. Me corresponde hablar acerca de lesiones de cartílago y el gesto quirúrgico que llamamos mosaicoplastía. De manera rápida, nada más mencionar que las lesiones condrales son un problema muy común que prácticamente se puede considerar de salud pública, en el cual siempre hay que dar un tratamiento oportuno y adecuado. Siempre hay que tener un buen diagnóstico del mismo y de preferencia hay que realizar unos buenos estudios de imagen en los cuales en la batería que usamos de elección siempre son radiografías y una buena resonancia magnética. Hay que tomar en cuenta según escala ISR los grados de lesión que encontramos de cartílago y hay que tener bien entendida esta escala para poder tomar las decisiones más adecuadas. En realidad no hay un consenso acerca de cuál es el mejor tratamiento para los defectos del cartílago articular y cuáles son los mejores resultados de acuerdo a cada gesto quirúrgico.
Hay que tomar en cuenta que hay varias alternativas sobre el tratamiento de las lesiones condrales y siempre hay que tener en cuenta todas porque es un arsenal de decisiones quirúrgicas que podemos tener a la mano cuando tenemos que usarlas de manera adecuada. Aquí nada más mostrando las diferentes maneras de tratamiento para lesiones condrales, como el lavado, que en realidad no presenta ninguna mejoría clínica, la condroplastia térmica, la cual está en desuso por la destrucción tisular, y la radiofrecuencia, que en realidad es controversial, ya que también causa cierta destrucción celular del cartílago articular. Otro gesto que creo que se usa es la condroplastia por abrasión, que en realidad no es tampoco una técnica de elección. Una de las más usadas a continuación, pues también son las microfracturas, el uso de factores de crecimiento y la mosaicoplastia, ya sea con auto o al injerto osteocondral. Encontramos que también hay otras técnicas de reparación, como la implantación autóloga de condrocitos y también aplicación de células de fuentes derivadas. Ahora, entrando en el tema de cuándo hacemos o cuándo decidimos hacer una mosaicoplastia, de manera global optamos a hacerla sobre todo en pacientes jóvenes con alta demanda o muy activos y con defectos condrales menores de 3 centímetros. Es decir, un defecto condral que va en lo personal del centímetro y medio a los 3 centímetros de área. Normalmente usamos la técnica de la mosaicoplastia en pacientes jóvenes con lesiones condrales que van de defectos del tamaño de 1.5 centímetros cuadrados a 3 centímetros cuadrados. Depende de la elección de cada autor, puede ser hasta 4 centímetros de área de lesión para hacer mosaicoplastias. Realmente es un gesto quirúrgico que usamos en osteocondritis disecantes, en defectos que van desde 1 centímetro a 4 centímetros, dependiendo el autor. En pacientes jóvenes con alta demanda física, sobre todo con lesiones unifocales en cóndilo o tróclea y con lesiones de grosor total del cartílago. Esta técnica consiste en llenar defectos osteocondrales, es un recurso útil en osteocondritis disecantes y es el que mejor resultado nos da cuando hay una alta demanda de actividad física y es un gesto quirúrgico con mayor duración. Las contraindicaciones, pues bueno, son pocas y las contraindicaciones relativas también pues van como la edad, el tamaño de los defectos y cambios de osteoartrosis. Siempre hay que tomar en cuenta que hay cirugías complementarias, esto va a depender de las lesiones concomitantes que tengamos o si hay trastornos de la alineación. Aquí de manera rápida vamos a mostrar casos clínicos. El primer caso clínico es una mosaicoplastia de una paciente joven, que este fue un hallazgo durante el quirófano en el cual se contó con el instrumental adecuado para hacer la reparación. Aquí estamos mostrando cómo se hace la resección del defecto condral que estaba ya flojo debido a un traumatismo. Encontramos que es una lesión que se extendió de manera longitudinal hacia posterior, la cual se tuvo que regularizar debido a la inestabilidad de la lesión del cartílago. Posteriormente se hizo la mosaicoplastia y combinada con técnica de microfracturas. Vamos con el segundo caso clínico. Es una paciente que mostró un defecto condral aproximadamente de 1.0 centímetros de área, que se muestra en la resonancia magnética. Lamentablemente el video está incompleto, ya mostrando el boquete que se hizo en el área lesionada y ya posteriormente vamos a mostrar ya el injerto colocado en dicho sitio. Esta fue una técnica combinada con abrasión del cartílago en la porción más proximal de la lesión. Este es el caso más interesante, en el cual observamos que hay un síndrome también del compartimento medial, con mucho edema del cóndilo, con una lesión del cartílago en la zona de carga del cóndilo, en donde se realizó pues bueno, su regularización de las lesiones condrales, estabilizando las mismas, ya sea con sus legras para hacer un buen curetaje y exposición de hueso subcondral,
y colocación del mosaico combinado con microfracturas. De esta manera se logró hacer un recubrimiento completo de la lesión del cartílago en la zona de carga de este mismo paciente. Aquí se muestra cómo hay una combinación de distintas técnicas. Aquí se observa que este paciente se le hizo la mosaicoplastia, se le hizo con artrotomía y también se le hizo una osteotomía valguizante debido a que era un paciente con un varo importante, para así también cambiar el centro de carga del eje mecánico. Observamos aquí en la imagen de la izquierda ya con los... En la cuestión de las lesiones condrales siempre hay que optar por el procedimiento que ofrece un mejor resultado y a largo plazo, sobre todo en pacientes jóvenes que queremos que tenga una vida útil la rodilla. La mosaicoplastia nos presenta resultados clínicos muy buenos, sobre todo en lesiones del cóndilo, en lesiones tibiales y en lesiones troclares. El 85% de los pacientes tienen una mejoría clínica en dolor y en actividad, y el 91% de los pacientes logran regresar al deporte en un periodo de 7 meses aproximadamente. Entonces, comparado con el gesto clínico de microfracturas, la mosaicoplastia presenta un mayor nivel de actividad contra el procedimiento clásico más utilizado de las microfracturas. De las complicaciones frecuentes, luego encontramos que hay hemartrosis, infección y trombosis en un bajo grado y a veces pueden quedar síntomas mecánicos secundarios por prominencia de los mosaicos o falta de cuidado en la perpendicularidad del injerto. Realmente lo hacemos en pacientes jóvenes, este es un criterio relativo. Se hace en pacientes que tienen expectativas de una alta actividad con alta demanda física, en defectos menores de 3 centímetros. Se valora si este procedimiento aumentará la vida útil de la rodilla, que es el fin de hacer una mosaicoplastia. Hay que pensar siempre en estos pacientes en un resultado a mediano y largo plazo, sobre todo a largo plazo. Y bueno, es un injerto que dura, es un gesto quirúrgico que dura para hacer una reparación del cartílago de la rodilla. Como conclusión, pues yo siempre les comento en general que no hay que temer a la artrotomía. Hay que cuidar mucho cómo tomamos el cilindro para cuidar bien la perpendicularidad del injerto del mosaico y que no haya ahí prominencias del mismo. Y así evitar síntomas mecánicos. Siempre hay que considerar hacer procedimientos mixtos, ya sea dependiendo de las lesiones agregadas o los síndromes presentes en la articulación. Como por ejemplo, podemos combinar las mosaicoplastias con osteotomías valguizantes. Y en caso de lesiones de los meniscos, pues hacer suturas meniscales y también hacer las mosaicoplastias. Siempre vale la pena considerar todos los gestos quirúrgicos que me van a dar un mejor resultado a largo plazo. Gracias. Gracias. Para México, este es un aviso nada más para México. Al finalizar va a aparecer las preguntas que tienen que contestar, porque si no, no contaría para el Consejo Mexicano. Entonces necesitamos nada más que contesten las preguntas que salen al final de las entrevistas. ¿Tienes la pregunta para el doctor Washington, Roberto? Sí, voy a hacer una pregunta a cada uno de los ponentes. The first question is for Dr. Mark Hutchinson, okay? And as we saw in your topic, you are treating degenerative meniscus lesions without surgery most of the times. Is that correct? Yes. The first response for me with a degenerative meniscus is to treat it exclusively. Unless they have tackle pathology and they're rocking. Okay. It's going to translate a little bit. Carla, that is with us. Adelante, Carla. La primera. Mira, no hay adelante porque se congeló el doctor Hutchinson. Sí, ¿no? Me quedé en la primera respuesta. Okay, lo que dijo el doctor Hutchinson. Ya tengo con.
que él los trata conservadoramente a menos que tengan alguna lesión como un flap o algo que esté atorándose, ¿sí? Second question, Dr. Hutchinson, do you think that the use of injections, not steroids, but hyaluronic acid, is possible for these treatments? Yes. So for a degenerative knee, I will not first go to surgery. I will first try alternative treatments, such as supplement medicines, glucosamine and chondroitin sulfate, or viscosupplementation like hyaluronic acid. I will try that before I go to surgery. Para una rodilla degenerada, primero me gustaría utilizar métodos alternos a la cirugía, tales como la inyección de ácido hialurónico o medicamentos. Bien, muy bien. Para el doctor Carlos Alvarado. Sí, ¿cómo estás? Como vimos, la mayoría de las lesiones son por valgo forzado y rotación, mencionadas en tu conferencia, ¿sí? ¿Qué sugieres para evitar que los pacientes se lesionen tan fácil? Porque muchas veces es inevitable el tipo de lesión. ¿Pero hay algo que pudiéramos hacer como ortopedistas, de sugerencias para los deportistas? Claro. Como has visto en esa incidencia en 200 artroscopías, que ha sido bastante insidioso en las preguntas, el mecanismo de lesión, etcétera. Como les he hecho las artroscopías, he juntado esta estadística, y como ves, todos son futbolistas. Así que esto, digamos, depende de varios factores, ¿no? Como dices, es impredecible. El jugador más perfecto, cualquier jugador, ha visto en mi conferencia jugadores de altísimo nivel, simplemente les hacen un valgo forzado y les rompen el cruzado anterior, como he explicado. Al final puse, la prevención de esto. Siempre en toda, cada vez que nosotros decimos prevención, y hablamos ya de la parte de medicina del deporte, es una buena alimentación, que esté bien entrenado, que tenga todos los exámenes, sangre, corazón, pulmón, etcétera, todo esté en orden, que tenga un entrenamiento adecuado. También puse que la FIFA ha hecho ese programa que ya conocemos, el FIFA, el MARC más 11, que obliga a todos los entrenadores a hacer un tipo de entrenamiento especial en el cual están evitando casi el 40% de lesiones. Entonces, yo creo que teniendo un futbolista bien preparado, entrenado, con buena alimentación, una buena salud física y también mental, yo creo que es la única forma que tenemos para tratar de evitar esta lesión. Ahora, interviene también a veces cuando hay juego muy rudo, los árbitros que a veces dejan jugar un poco más, vemos eso, a cada día otros lo tocan un jugador y cobran foul. Entonces, esto ya hablando de fútbol profesional o un fútbol competitivo. Pero, como te digo, esos son los factores. Ahora, usar protectores es difícil, solamente lo haríamos, ¿no es cierto?, cuando son algún jugador que está recuperando o viene de una recuperación, algún motivo, y hasta los han prohibido en la mayoría de los casos. Pero, básicamente, solamente en eso podemos confiar. Pero, ¿qué pueda suceder? Como te digo, al mejor preparado le puede pasar. Gracias, gracias. Es para el doctor. ¿Dónde? Oye, Roberto, me está llegando por fotografía. Roberto. Sí, a tus órdenes. Mande. Me está llegando por fotografía pregunta para Juan de Dios. Ok. Juan de Dios. ¿Eh? La pregunta que tengo para ti, que nos mandan es. Son varias preguntas a la vez. ¿Cuál es el manejo posoperatorio? ¿Indicas terapia física de rehabilitación? ¿O cuándo la inicias esta? ¿Que si existe alguna diferencia en tus resultados en relación a la terapia física y rehabilitación? Es la pregunta que nos mandan varios. Me gustaría mucho que contestaras porque sí es pregunta de varias de las gentes que están conectadas.
Sí, buenas tardes a todos, gracias. De hecho, creo que es un punto que no terminé de aclarar en la plática. El manejo posoperatorio de la osteotomía tibial alta para manejo de meniscopatía medial, por lo regular hacemos una osteotomía medial de apertura e inmovilizamos la rodilla con una rodillera graduada o un inmovilizador estático de rodilla. Si es la rodillera graduada, la manejamos de 0 grados de extensión a 80, 90 grados de flexión por las primeras 6 semanas. Después de 6 semanas, retiramos el inmovilizador rodillera, permitimos el libre movimiento de la rodilla. En las primeras semanas, restringimos la carga hasta cumplir las 4 o 6 semanas. Tomamos una primera radiografía de control a las 4 semanas o a las 6 semanas para valorar que el implante, que la placa medial esté en situ, que el injerto no se haya movido, que la corrección persista, que el espacio articular medial se continúe como con el objetivo que tenemos. Y la terapia, realmente no hemos visto diferencia en el tiempo de inicio de la terapia física. Cuando es posible, empezamos la terapia el siguiente día del posoperatorio. Perfecto. Tenemos al rehabilitador que va y visita al paciente. Instruye al paciente y a su familiar cómo iniciar terapia física en casa, movilización pasiva, movimientos de cadera, rodilla y tobillo. Y si es posible, tener al paciente una o dos veces por semana en nuestra clínica con el rehabilitador hasta completar unas 6 semanas aproximadamente, valorando que recuperen el rango de movimiento. Y si es así, ya restringirles la carga hasta las 6 semanas para después. Oye, ¿sí? Así es como lo haces, ¿verdad? Muchísimas gracias. Sí. Gracias. Oye, para el doctor Rodrigo Benavente, que tenemos pocos minutos, nos están preguntando sobre la fibrosis alrededor, ya que los odds no son tan exactos, es como le ponen, la fibrosis que es de reparación que es alrededor, ¿cómo tú la ves en proyección a los años para una osteoartrosis temprana o tardía? Okay. En la mejor de los casos. Ok, prácticamente es una formación de fibrocartílago, prácticamente. Yo pongo la balanza a largo plazo, ¿qué me conviene más? ¿Hacer microfracturas o hacer un mosaico? Microfracturas me va a hacer fibrocartílago y con el paso del tiempo me va a hacer ahí osteojo, prácticamente. Y en la mosaicoplastía estoy dejando yo ahí un área de cartílago sano. Entonces, para mí, la mosaicoplastía es apostar a darle una vida útil o un mejor resultado a largo plazo a una rodilla de un paciente joven. Rapidísimo. Entonces, creo yo que es una de las últimas preocupaciones que puedo tener cuando estoy haciendo una mosaicoplastia y dándole más vida útil a la rodilla de un paciente joven. Entonces, sí, nos habíamos encontrado eventualmente con eso, pero es algo con lo que tenemos que lidiar. Siempre viscosuplemento a los pacientes una vez que les hago la mosaicoplastia. Al momento que inicio apoyo, los viscosuplemento y cada año les hago una resonancia de seguimiento. Muy bien. Una pregunta para el doctor Hutchinson, a ver si es el sembrado de cartílago. Si alguien más quiere de hablar sobre las reparaciones que Rodrigo menciona, si prefieren el OVATS o prefieren el sembrar cartílago y colocarlo. No sé, doctor Alvarado, si usted tiene alguna experiencia. Le vamos a hacer la pregunta en inglés al doctor también, al doctor Mark Washington. Doctor, do you do cartilage grow or what methods do you prefer? Yes, thank you very much. Yes, with appropriate indications, I will do cartilage reconstitution. You have to have appropriate alignment. You have to have stability. And then if I can get a focal lesion, I do like osteoarticular transplantation because I believe it engages quicker than MACI and other techniques. But I think they all work well or they can work well if you have appropriate stability. And what do you think about that?
And transplantation osteoarticular. Of the osteoarticular transplantation. Oh, I like it because my patients feel better faster. If I can cover the lesion, it's a quicker surgery. They feel better faster. Okay. Al doctor le gusta la transplantación osteoarticular, ya que el paciente puede mejorar de manera más pronta y también hacer el cultivo de cartílago. ¿Algo más, Roberto, de preguntas? Tenemos un minuto. No, la verdad, me parecen muy bien las conferencias. Perdón por todos los problemas técnicos que tuvimos ahí al inicio. Pero la verdad es que me parecen muy, muy acertadas las pláticas. En pacientes mayores y con problemas degenerativos, tendemos a hacer más tratamientos conservadores. Pacientes con lesiones focalizadas, tendemos a hacer mucho más el OATS que los MASI, o sea, que los cultivos de condrocitos. Y definitivamente los problemas de alineación pues son muy importantes para poder definir un tratamiento que nos dé, sean más duraderos a largo plazo con las lesiones meniscales. Es lo único. Yo creo que estamos muy bien. Pues muchas gracias a todos. Nos van a desconectar en unos cuantos segundos. Y bueno, mal, salió adelante, ¿cómo fue? Sí, yo les pediría, si te quedan unos 2-3 minutos, if you stay for a while after finish the connection, I will appreciate you, and especially Dr. Mark y todos los compañeros.